inserción laboral va dirigido a aquellas personas que estén en edad de trabajar, que tengan como objetivo o como meta querer trabajar o que también estén interesadas en preparar las oposiciones, que tengan un trabajo y deseen cambiar y mejorar en ese trabajo profesionalmente. Te va a aportar mejorar tus competencias para la búsqueda de empleo, tus habilidades sociolaborales, tus competencias digitales, demostrando toda tu creatividad. Te va a ayudar a la hora de mejorar un idioma extranjero como el inglés. También para la consecución de un empleo te vamos a apoyar derivándote ofertas y te vamos a apoyar cuando tengas un empleo, cuando ya lleves tiempo en ese trabajo pero las circunstancias hayan cambiado o cuando estés desarrollando unas prácticas. Sé que me conocéis por oposiciones, pero la novedad es que empiezo a pertenecer al servicio de inserción laboral. Dentro del servicio tenemos un montón de novedades. Es que hemos creado un nuevo canal de información en la plataforma que hemos estado utilizando durante todos estos meses. En ella colgaremos ofertas laborales, así como cursos que puedan ser de vuestro interés. Vamos a realizar sesiones en streaming de las clases de inglés y seguiremos con más fuerza con las clases online de oposiciones. Empleo como apoyo se ha podido adaptar a toda la situación sanitaria y también se podrá prestar este servicio a aquellas personas que estén teletrabajando. Y como última novedad, tenemos nueva coordinadora en el servicio, que es nuestra compañera Miriam Ansa. Si no estás en este servicio de inserción laboral y quieres participar, ponte en contacto con tu persona facilitadora y ella te pondrá en contacto con nosotras. Para los que ya estáis, ya utilizáis nuestro servicio de inserción laboral, pues son los mismos contactos de siempre, con el teléfono de la sede, el teléfono de inserción laboral y los correos electrónicos. Y el teléfono de oposiciones y correo de oposiciones. Sí, I'm a racing car.